tú? ¿Qué te has vuelto a dormir, tronco? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Te has vuelto a pasar lo mismo que en Alfarofia? Tiene que ser el campo. Tiene que ser el campo, es que llegar aquí. Vaya tío, colega. Compañeros, mira qué imágenes. Sí, sí, sí. Loco, tú sí que has madrugado, canalla. Te has venido aquí para que no te moleste nadie, cabrón. Nos hemos despertado un poco tarde, sí. No, no, no. Está amaneciendo. Estamos aquí levantados. Te has sobao, cabrón. Bueno, chavales, ya lo decíamos en el de los capítulos, es importantísimo tener una cama para estar estables y descansar. El descanso del guerrero, después de largos viajes, después de... El largo viaje. Se agradece poder echar una cabezadita. Da igual la temperatura, no olvidemos que estamos en invierno, a pesar de que luego durante las horas centrales del día hace ya una temperatura bastante primaveral. A primeras horas pela, de hecho se puede apreciar la bruma que hay en el agua. Merecerá la pena. Merecerá la pena, merecerá la pena. Bueno, pues venga. Aparato que nos merece la pena mucho, sobre todo cuando estás retirado un poquito las cañas, que otro día es el receptor. Nos indica el color de cañas y nos pica. Para pegarnos en una carrera. Madre mía, estoy en tu mío. Mira, hay actividad, están saltando los peces. Puede ser una jornada hoy memorable. ¿Qué hace Richo? Nos encontramos en plena naturaleza y es tiempo de espárragos, la esparraguera. Y a continuación, si no se os han adelantado, vais a encontrar espárragos. Pero aquí ya han recolectado. Vamos a acercarnos, que ya tenemos ahí a los amigos de Neumann Car Fishing. A ver cómo se está montando el campamento para esta sesión. En este pantano, sin duda alguna, bonito donde los haya. Bonito donde los haya. Mucha vegetación sumergida, roquitas. Además el tiempo nos va a premiar, una buena temperatura, ya mismo sobre las térmicas. Mira, más esparraguera, pero aquí están ya todas castas. Aquí han cortado ya, los abuelillos han dejado ni un espárrago vivo para la tortilla. Qué bonito está esto. Vamos a presentar a los amigos que nos van a acompañar en este cuarto capítulo de La Queña Producción TV. Tenemos a Pato y José. Pensaba que la atacaba, Y aquí el futuro también. Aquí están preparando ya bolitas para hacer unas buenas atracciones a todas las especies que pululan por las aguas de este pantano. ¿De qué es? ¿Qué tenemos en estos ingredientes? ¿De qué está hecho? Esto es pasta de hígado. ¿Pasta de hígado? Sí. Es para conseguir la mayor atracción para el chale. A ver si conseguimos algún channel de deporte. Toma, toma.
Y José está preparando un poquito de semilla, ¿no, José? Un poquito de semilla, que siempre es buena. Un poquito mezclado con micropellets y el maíz dulce, que es el jamón de la pesca. Es el comodín. Además, es que, como podemos apreciar, prácticamente cualquier especie la acepta con rapidez. Sean channel, sean carpas, sean mármol, le echamos un poquito de aditivo para potenciar más aún los aromas, los atrayentes. ¿Qué es lo que está haciendo el amigo José? Del verde bash, como suelen decir. Un poquito grasa. Para darle un dulce salado y un toque. Un dry martini, se está marcando el amigo José. Un dry martini. Para la sesión que nos vamos a marcar durante el día de hoy con los compañeros de No Man Car Fishing. Hablando de No Man Car Fishing, tenemos aquí Carlos. Otro de los componentes de No Man Car Fishing. Que es el padre de figura, del futuro pescador que tenemos ahí, que ya nos está contando que este hoy nos da agua segura a todos. Va a pescar más que nosotros. Y aquí estamos, a ver qué tal se comportan los peces. Yo creo que día nos está haciendo un día bueno, ¿no, Carlos? Amaneció el sol pletórico, de hecho, ya les veis que están prácticamente en manga corta, así que vamos a echar a hacer esta jornada. Así que buenas noches. Vamos a ir a sardinas. Ahora, maíz. Un puñadito de maíz. Unos peles. Y la lombriz. Y a pum. Va solito. Solito. Mira, va a veces. Picadas que hemos estado haciendo. Ahí hay una hondonada. El famoso bite mesh, ¿no? Sí. ¿Qué son? Boquerones. Que son boquerones. Aquí una malla. Una malla de bite mesh. Y el anzuelo es un montaje especial, por lo que veo también, ¿no? Sí, el montaje. Es como si fuéramos a montar un pop-up, pero es donde le enganchamos. Lleva una microanilla. Una microanilla, exactamente. Uh-huh. Esto sí que es puro pescado. Y con esto para los gatos. Exactamente. A los Channel Fish, el amigo Channel Chato Catfish. El creador de los Chato Bites. Qué bien, los amigos de Norman saben que esas bolas dan peces. Se me ocurre estos bite mesh. Aquí dicho, ¿no? Aquí, con los amigos de Snowman Car Fishing. Buena gente, mejores pescadores. El bite mesh en el barco cebador del carpio. El engodo. ¿El engodo de qué es? El engodo es un engodo normal con. De todo, igual. Con un poquito de semilla. Y aquí la esencia del bite mesh. Con unos boilis troceados de pescado. Para ver si quieren hacer efecto. Madre mía. Como podéis ver, compañeros, soltando hilo, el barco cebador allí ya 70 metros, el mando, en este caso del carpio, sin que nadie lo maneje. Carlos, ¿y por qué es esto sin que nadie lo maneje? Porque ya está marcado el punto. Mira, ya se está parando. Llega al punto el GPS. Claro. Se para. ¿Eso lo abre con puertas? No, abrí. Le tenemos que dar al open door. Una vez que llega al punto. Llega al punto. Abrimos. Ahí ya está soltando. Tenemos otro punto marcado aquí en la orilla. Que le damos. Y ahí ya se para. Y mientras, pues prepara el otro, ¿no? Pues, chavales, ya lo podéis ver. Va solo, viene solo. Los amigos. Mira, algas. Sí, aquí nos ve el peces. Fondo. Está marcando efectivamente. El día de peces, estamos hablando de. El agua a 19 grados. Sobre 4 metros, 4 tenemos metros de media. De profundidad. Ahí se nos van la logística. Ahí está marcando las algas. Mira, mira que van con peces.
Mira qué barquito, mira qué banquito peces. Los amigos de Electrocar con el Carpio ahí viene solo, como podemos apreciar. ¿No? Viene solito con el GPS al punto de vuelta. Y esta fue nuestra gran sorpresa, ver a Carlos Jr. manejando los equipos de Carfishing y siguiendo los pasos de la lucha con el pez al dedillo. Sin lugar a dudas, un joven artista que se convertirá en un gran campeón. No daba sus bracitos a torcer en ningún momento. Faltaba estatura y en algunas ocasiones le costaba mucho o no podía levantar los peces, pues los fondos estaban plagados de algas y vegetación semisumergida. A este joven carfisher en acción era todo un espectáculo. Estas imágenes demuestran la cantidad de vegetación sumergida con la que nos encontrábamos en las zonas de pesca. Pero no pasaba nada, todo estaba controlado por el equipo de Snowman Carfishing. Estaba preparado para todo, enseguida se pasaban la caña uno a otro, se montaban en la barca, siempre dispuestos a sacar el pez de entre la vegetación sumergida. Algo, Galito. ¿Contento, no? ¿Estás contento, no? Jolines, esto sí que llega a triunfar, ¿eh? ¡Chicos locos! Madre mía, qué tiempo preprimaveral. Y eso que todavía estamos en invierno. Pero fijaos, todos de manga corta. Todos. Buena temperatura, mejor compañía. Se empiezan a activar los peces. ¡No lo perdáis! I wanna make love all through the night.
sensación marítima de Snowman en estado puro. Sí, sí, está por aquí ya. Chato, para ti, ¿cuáles son las bolas más principales que no pueden faltar en esto de car fishing o comodines o...? No sé, es que yo creo que todos los pescadores, incluyéndome yo mismo, pues estamos muy equivocados, porque creemos que llevando 300.000 bolas vamos a sacar muchos peces. Y no comparto esa opinión. Yo soy de una persona que 4 o 5 bolas son para mí esenciales. O sea, estamos hablando, por ejemplo, SK30, Surce, Robin Red, piña y ácido butírico, mulberry y poco más. Tener un par de sabores salados, otros dulces y poco más. Porque ya te digo, nos liamos todos a comprar y a comprar bolas de una marca, de otra, da igual la marca que sea. Esto solo se vive con Snowman. Esto estamos viendo que en el reportaje es pura y dura car fishing. Yo creo que de aquí en adelante, Carlos es mi compañero de pesca. Igual que antes, para abajo. Thank you.
contento. Vaya, comido, macho. ¿Has cogido ya? Tres. Cuatro. ¡Hostia, qué picadón, colega! ¡Uy, vaya picadón! ¡Un corrito! ¡Hola, Carmito! ¡Hostia! ¡Oh, Fiji! ¡Oh, Fiji! ¡Oh, Fiji! ¡Madre mía! ¡Oh, Fiji! ¡Está todo! ¡Levántate de los árboles! Go fishing! Para todos vosotros. Aquí podemos ver los diferentes fondos que nos encontramos en la zona de pesca. Estas primeras imágenes con bastante vegetación sumergida. Muchos de los árboles de la orilla dejan caer sus ramas y estas forman parte del entorno acuático. Procederemos siempre con montajes flotantes o semiflotantes, ayudándonos con las famosas esponjas de PVA, o nubes, como les llaman algunos, para que nuestros bajos peguen de forma suave. Este otro escenario podemos ver como grandes rocas dan paso a zonas semidespejadas. Este tipo de fondos era el que buscábamos para depositar nuestros montajes. Y aquí tenemos uno de nuestros grandes enemigos. Las algas, donde cualquiera de nuestros montajes pueden quedar totalmente inutilizados por ellas. Fijaos este bosque acuático, la dificultad que entraña depositar nuestro montaje en condiciones óptimas.
Montaremos siempre también los antitacles, para que queden lo más estirados posible en nuestros bajos y eviten enredos en estos verdaderos bosques acuáticos. Cuando hace aire, el péndulo atrás. Y cuando hace aire, el péndulo atrás. Abajo para que le cueste ahí moverlo. El amigo chato que pilota bastante de Channel también me lo ha dicho, dice, tienes un gato ya clavado. Vamos a dejarle que, porque está de los gatos, a diferencia de los ciprinios, no absorben, no piran la aspiración y se meten nuestra bola en la boca. Van pegando bocados, por eso esos toques, pin, 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 hasta que al final sí que se clavan y es cuando tienen la arrancada o el puntal realmente hace un extraño. Así que vamos a dejar un poquito más y si no luego ya tensaremos un poquito y clavaremos. Desde luego la intención es esa y la salchichita que le ponemos. Y el cebo que le ponemos al anzuelo viene pensado en eso. La cosa es que luego quiera entrar o no quiera entrar. Pero bueno, la jornada está siendo muy, muy buena. O sea, también es de agradecer, sobre todo por la compañía que tenemos. ¿Verdad, Fray? Una compañía de 10, ¿no? Somos afortunados. De 20, de 30, de 100, de 200. Somos afortunados, tanto el amigo Fry, el cámara, que no le veis porque siempre está detrás de esto, que es el verdadero artista de los vídeos que Bueno. Aquí todo el mundo es artista simplemente por salir aquí. Por conocer a todos estos buenos compañeros que nos brindan su amistad y su compañía para poder desarrollar esta serie. Así que de aquí quitamos el sombrero y lo agradecemos. Y a vosotros que estáis ahí al otro lado de las redes sociales. She walked on by, sipping kosher coke. I'm wearing some invisibility cloak. Sight for sore eyes, let alone a poor soul heart. She seeks a dandy, not some old fart. Man, I got to get a grip. Time is cute, won't need to slip. And this ain't Sunset Strip. But she firing from the hill. Bone man's fancy. Do a little dancey dancing. Oh man's fancy, don't fancy me. Oh man's fancy. In a little fancy trancy. Oh man's fancy, don't fancy. Could buy a Mercury, cruise on down the road. Plays easy top till my speakers explode. It wouldn't really matter, she'll never look my way. I'm over the hill, I'm far away. Oh no! Oh, look at Wobble! Oh, a little dancey dancing. Oh man's fancy, don't fancy me. Oh man's fancy. Esportes en acción. Oh man's fancy, don't fancy me. From Brecon beacons to the banks of the ices. Life is just one big midlife crisis. Remembering a hunky dory, experiencing faded glory. La madre que parió, ¿quién es? ¿Otra vez? Channel Fish. Lo comentaba por el programa, lo hemos puesto en práctica. Y aquí tenemos Channel Fish. Con los amigos de No Man Can Fish, y no podía ser de otra manera.
Auto TV tras los charcos con los amigos de No Man Car Fishing. Entre el gitano y el comiso, bueno, pues, porque este parece que es gitano, pero porque tiene dos tonos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Claramente un comiso se puede observar en el color blanquecino que tiene abajo, que es más pronunciado el color en el gitano, ¿no? Exactamente, lo que hay en el gitano, esto de arriba es más marroncito y esta parte de abajo más tirando a crema, más oscuro. Ajá. Y la trompeta que tiene, como se puede observar. Se come una bola de... una bola bastante considerable. We'll be right back.
José, como comentamos en el programa pasado, Channel de Carrete, los Channel, aquí hemos podido, y uno de buen, aquí podemos observar como los consejos que nos daba el amigo José era por algo. Es mal momento, ya te lo dije que todavía no está muy pues activo. Si esto es mal momento y saca estas capturas, cuando sea buen momento no se puede sacar algunas mejores. Así que ya sabéis, los consejos que nos dio el amigo José Luis Mata Escribano de No Man Car Fishing. No eran en mano. Aquí tenemos a un Channel Fish. Al bocazas. Comentábamos el otro día en el programa. La superior igualmente y la inferior. Pero la inferior es donde ejerce la potencia mordida. Otro super. Channel Fish. Compañeros, allá por el 2012, en Fical conocí a un grupo de gente, un club deportivo de pesca llamado Snowman Car Fishing. Gente buena donde las haya, de Ciudad Real, provincia o pueblos aledaños, por así decirlo. Y aquí, 2 años después, repito, con este capítulo, el capítulo 4 ya de la Caña Fishing Production no. TV. La Caña Production TV, con el fishing, con el pescar, siempre estamos ahí dándole tropa. Mi amigo Fry y yo, en esta aventura, con este proyecto, nos han tratado divinamente. Hemos pasado espectacular. El paisaje, el campo, a tutiplén. Que no hemos sacado grandes capturas, tampoco era el fin. Hemos conseguido Channel, que ese sí era el fin, conseguir Channel para vosotros, para que lo vierais. Una especie más, con su controversia. Especie invasora, especie asesina. Cada uno que piense lo suyo. Nosotros ahí no entramos ni opinamos. La pesca está ahí para disfrutarla, igual que la naturaleza, el campo, como lo veis aquí en su máximo esplendor. Y aquí lo hemos cerrado. Con este paisaje, os dejo. GPS y el punto. Toma, ese es el punto. Goku, este es una nutria, en vez de un perro. Tenemos una nutria en el capítulo 4. La lástima es que no pinchas la barca. Cabrón, ni te moja. Madre mía, el grillo ese es gigante. Tenemos ahí un grillo de medio kilo. ¿El Noma, pieza en verde? El Noma siempre. La naturaleza, la cerveza, todo el mundo. Y ahora un poco ecologista. Y a mí de cocinero me han dejado. A lo que queda. Ya no pesco. Y Carlos. Esto es para tomar falta. ¿Qué tanto preparativo aquí? Ha cerrado. Al agua no te has caído, pero. Es que no puede ser. Tanto esperar.
¡Qué buena! Yo no me río mucho con esto. ¡Qué buena! Yo no me río mucho con esto. Con nuestro inglés de Oxford y Cambridge. Hace más 2 años en Oxford y luego cambiaste a Cambridge del norte, ¿no? No. De Armadén no hemos salido. El compañero, el loco artífice que ve las imágenes donde no se ven todavía, ya las tiene él en la mente y las graba para todos vosotros. Con los amigos de No Man Car Fishing al completo en este fin de semana de locura. Cuatro. En la próxima. ¡La otra!